todo el plan funciona. Dice, un vehículo de 1.200 kilogramos circula con velocidad constante por una carretera recta y horizontal. Si la fuerza de tracción del motor es 1,5 por 10 a la 4 newton, el coeficiente de rozamiento cinemático es 0,3. Si recorre 100 metros, hay el trabajo realizado por cada una de las fuerzas y el trabajo total. ¿Qué fuerza actúa sobre el coche? La fuerza del motor, la de rozamiento. La fuerza de tracción, la fuerza de rozamiento, la N y la P. Estas dos no hacen trabajo porque están seguro. Y además el desplazamiento es cero. Forma 90 grados también. Sí. El desplazamiento, forma 90 grados donde el desplazamiento, entonces se anula. Entonces, ¿cuál hace el trabajo? Esta. La fuerza del motor y la del motor. Que sería 1,5 por 10 elevado a 4 por 100 metros. Esto sería el trabajo de la fuerza. Y ahora calculo la fuerza de rozamiento, que es mu por n, sería mu. Por M por G, son los ejercicios que más le gusta trabajar. Pero, WF es la de rozamiento, la otra. Esta es, ¿eh? WF, F es la fuerza de tracción. La fuerza de rozamiento la estoy calculando ahora. Y el trabajo de rozamiento sería la fuerza de rozamiento por el desplazamiento. ¿Mati? Fuerza de rozamiento es Mati. Bueno, va a aparecer un día muerto y nadie va a saber quién ha sido. ¿Vale? Pero está ahí las dos y está el trabajo total. El trabajo total. Trabajo de las fuerzas, el trabajo de las familias. Y la, yo voy a haber vuelto a hacer una pesta. Gracias.